Bueno, estamos aquí en Buenos Aires, Argentina, a un evento que mañana organiza el grupo de Walter Pengue, de GEPAMA y de la Universidad General Sarmiento. Y lo que queremos es discutir un poco sobre qué es la agroecología, para quién la hace, con qué objetivo, cuáles son los grandes desafíos, ¿cierto?, en un mundo en crisis como nos encontramos hoy en día. No solamente con problemas de un modelo económico capitalista que ya está agotado, sino también las crisis que se derivan sociales, ecológicas, energéticas de este modelo. Y la agroecología se encuentra también muy bien posicionada como para enfrentar estos desafíos, sin embargo también en una encrucijada, porque la agroecología hoy en día está siendo cooptada también. Es decir, llevamos en América Latina más de 30 o 40 años de construcción de esta ciencia y hoy en día vemos que también hay tendencias de tratar de cooptarla, ¿no? De cómo sacarle ciertos elementos que son propiamente latinoamericanos, sobre todo la dimensión social, política, y transformarla solamente en un esquema tecnológico. Un poco de historia. La agroecología, en mi opinión, comienza en los años 80 en América Latina, como la entendemos nosotros en América Latina, porque los europeos argumentan de que en los años 30 un alemán y después un italiano utilizó la palabra agroecología, pero básicamente eran textos de ecología de cultivos o muy técnicos de la relación entre los cultivos y el ambiente, su adaptación al ambiente, ese tipo de cosas que fueron importantes dimensiones, pero la agroecología como una ciencia que responde en forma contestataria a la revolución verde y al impacto de la agricultura industrial, sobre todo los pesticidas, el uso de los pesticidas, emerge en América Latina, en mi opinión, en los años tempranos 80, en América Latina, primero con el nombre de agricultura alternativa y después ya va teniendo su evolución, ¿no? Entonces, al comienzo, cuando sale la agroecología, y no es que quiera sonar prepotente, pero el primer libro de agroecología que se publicó en español fue el mío en 1983. Eso no quiere decir que hubo otra gente que contribuyó, pero básicamente en esa época salió ese libro. Y cuando sale ese libro y otros escritos de otros colegas, ¿cierto?, en relación a este tema, la academia y las instituciones de gobierno, de investigación, tanto nacional como internacional, nos ignoraron. O sea, en el fondo nos trataron como un grupo así marginal, hippies, comunistas, que salen con estas ideas que básicamente no son científicas y por lo tanto las vamos a ignorar. A pesar de eso, la agroecología continuó creciendo y sin dinero, sin apoyo. Y ya después de unos años ya no nos pudieron ignorar, sino que ya nos empezaron a contradecir, a argumentar contra nosotros, decir, no, es que la agroecología no puede alimentar al mundo, la agroecología es solamente para los pequeños agricultores pobres, la agroecología no es productiva, no es científica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no nos ignoraron más, sino que ya como que nos trataron de hacer argumentos en contra de la agroecología, que la agroecología no era una herramienta suficiente para solucionar los problemas. Y bueno, la agroecología siguió creciendo. Aquí en América Latina hubo importantes desarrollos. Por un lado se formó un movimiento que se llamó el MAELA, el Movimiento Agroecológico Latinoamericano, que se forma en Cochabamba, en una reunión que yo asistí en los años, no sé, no recuerdo ya, pero tempranos 90, donde el IFOAM, que tú sabes que es la Federación Internacional de Agricultura Orgánica, hizo una reunión en Cochabamba para tratar de formar una IFOAM latinoamericana, con una visión muy europea, con una visión muy colonial, así, con el concepto de ellos de la certificación, la agricultura orgánica para el comercio. Y ahí hubo un rechazo absoluto, porque en ese momento existía un movimiento muy grande de ONGs que estaban trabajando con el campesinado en América Latina, muchos de ellos aglutinados con un grupo que se llamaba el CLADES, que era el Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo, que fue un grupo de ONGs pioneras que hicieron un programa de formación. En ese tiempo no existía el internet, entonces no fue formación a larga distancia, pero con mimeógrafo y cosas de ese tipo. Una revista de agroecología que sacó más de 16 números,
que se llamaba Agroecología y Desarrollo, y proyectos de investigación y qué sé yo. Entonces hubo un rechazo muy fuerte, ahí se forma Maela, parte de el CLADE no fue un esfuerzo paralelo, sino que se complementaron muy bien, porque Maela era más bien un movimiento de base, de ONGs, contestatario, y el CLADE era un grupo de trabajo donde se cristalizaban las ideas en los proyectos de desarrollo rural, publicaciones, cursos, etcétera, etcétera, formación, ¿no? Ese movimiento tuvo mucha importancia porque fue fundamental en la creación de un doctorado de agroecología que se creó en España. En ese tiempo Eduardo Sevilla Guzmán, que es un profesor de sociología rural muy conocido en América Latina, abre un espacio dentro de la Universidad de Córdoba para crear un doctorado de agroecología, pero ese doctorado básicamente el equipo que enseñaba ahí eran todos latinoamericanos. Y la mayoría de los estudiantes fueron latinoamericanos. De hecho ahí se formaron mucha gente que después tomaron papeles muy importantes en las universidades. Y en Brasil, ahí se formaron gente que después ocupó durante los tiempos de Lula importantes roles dentro de la Secretaría de Agricultura para promover programas de extensión agroecológica en todo Brasil. Entonces fue muy importante. Entonces, bueno, la cosa es que ya nos empezaron a criticar, a decir que la agroecología, muchos mitos contra la agroecología. Y la agroecología siguió creciendo sin mucho apoyo. O sea, si tú miras el apoyo que ha tenido la agroecología en relación a otros proyectos de investigación y de educación convencional, es mínimo. Diría yo, es el 5% de lo que recibieron los centros internacionales de investigación agrícola, que, como el CIAT y como el CIMIT y como todos estos que promueven la Revolución Verde. Pero el retorno a la inversión en la investigación fue mucho mayor en el esfuerzo nuestro, porque nuestros esfuerzos no necesitaban laboratorios, ni oficinas, ni nada, sino que eran trabajos más de campo, trabajos de formación de gente a un nivel muy, muy, muy económico y muy accesible también. Entonces, la agroecología siguió creciendo y ya no nos pudieron ignorar más, sino que ahora viene la cooptación. ¿Y qué significa la cooptación? Significa que ya, y esto se manifestó de claro en la reunión de la FAO, en el 2014, cuando la FAO por primera vez en su vida organiza una reunión internacional de agroecología, donde fue muy clara la posición de SOCLA, y aquí me refiero a una sociedad que se forma en el 2007, donde mucha gente que venía trabajando en la agroecología, asociada a las universidades, etc., ven la necesidad de conformar una sociedad científica de agroecología que se llama SOCLA, y que aún existe. Y esta sociedad muy vinculada a los movimientos sociales, o sea, la ciencia al servicio de los campesinos, ¿cierto? O sea, que no es una, esto de científica no es que sea una elitista, sino que más bien darle una base científica fuerte, social, ecológica, agronómica, pero al servicio de las necesidades de los campesinos, con un contacto de diálogo con la vida campesina y con otros grupos, asociaciones productores y de campesinas en América Latina. Entonces, nos invitan a esa reunión de FAO. Viene la vía campesina, viene SOCLA, y inmediatamente ahí se produce una división muy fuerte, porque ellos, cuando digo ellos, el norte, las grandes instituciones académicas del norte, los franceses, los holandeses, los gringos, los centros internacionales, la FAO, ven la agroecología como una herramienta más dentro de la caja de opciones para tratar de solucionar los problemas de la revolución de la agricultura industrial. Es decir, la ven como una herramienta más junto a la biotecnología, a la agricultura climáticamente inteligente, etc. Y nosotros dijimos, no, la agroecología es la alternativa a todo eso. Es un nuevo paradigma que cuestiona las bases de cómo se formó la agricultura industrial, y nosotros tenemos otras herramientas, otras metodologías, otra teoría de cómo abordar la problemática, y la agroecología es una ciencia transformadora y no reformista. Ahí viene la división, ¿no? La ciencia transformadora, la ciencia reformista. Entonces, ahí se produce esa división y hasta el momento persiste. Entonces, ¿qué está haciendo no solo la FAO, sino muchas instituciones? Están tomando la agroecología, llamando a la agroecología a algunos,
pero quitándole mucho los matices más sociales, más políticos. No quieren hablar de soberanía alimentaria, reforma agraria, de todos estos problemas fundamentales que hay que abordar. Tampoco están hablando de transformación desde el punto de vista de la resiliencia al cambio climático, sino más bien soluciones así parches, como la agricultura climáticamente inteligente, etc. Pero también están apareciendo otros movimientos con otros nombres, como por ejemplo la agricultura regenerativa, donde hoy en día en Estados Unidos la agricultura regenerativa está imponiéndose sobre la agroecología como un nuevo término, pero que básicamente circula alrededor de la captación de carbono, ¿cierto? Porque ellos están muy preocupados, más que nada, no tanto en la adaptación, sino en la mitigación. Entonces ellos plantean que absorbiendo carbono en el suelo, con manejos orgánicos, con cultivos de cobertura, con la vegetación, con la biomasa, pueden absorber carbono y de esa manera solucionar el problema del cambio climático. Sin embargo, por supuesto que detrás de todo esto está el esquema de los mercados del carbono, ¿entiendes? O sea, yo capturo carbono, pero a mí me pagan por ese servicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que estamos viendo de que en este momento emergen, y volviendo al tema que dije anteriormente, ¿no? La parte, los reformistas versus los transformadores. Entonces, nosotros en América Latina tenemos que defender la identidad de la agroecología, sus orígenes, como una ciencia transformadora, en que el problema es el sistema económico y sus derivados, ¿cierto? Y que tenemos que transformarlo radicalmente, porque si no, no podemos solucionar los problemas con las mismas mentalidades que los creó, como dijo Einstein, ¿no? Si el capitalismo es la que produjo la pobreza, que produjo, ¿cierto?, el cambio climático, que produce todos estos problemas sociales que estamos viendo hoy en día, la efervescencia que se ve en Chile en este momento, donde, ¿qué es lo que está protestando la gente? Está protestando contra los efectos que ha tenido un modelo económico neoliberal, que es cierto que ha causado pobreza, que ha marginado. Imagínate, en Chile hay 600.000 jóvenes que no tienen acceso a la educación ni al trabajo. Entonces, toda esta violencia que se ve, gente que está destruyendo, que en realidad es lamentable lo que está sucediendo, pero son producto del sistema. Son el producto del sistema. Lo que llaman en Chile el lumpen es el producto del sistema económico. Y esa gente no tiene nada que perder porque el sistema los marginó, el sistema no les dio oportunidades, entonces ellos generan violencia, porque si el sistema me destruyó, no me dio oportunidades, yo tampoco le voy a dar oportunidades al sistema. Entonces, no queremos llegar a eso, y lo que la agroecología no está promoviendo la violencia, por supuesto, pero sí hay violencia contra los campesinos, sí hay violencia contra los movimientos indígenas que están defendiendo la naturaleza. Entonces, ¿cómo nosotros, con la agroecología como una ciencia transformadora que tiene que, primero que nada, promover, escalonar experiencias agroecológicas de producción, que después se tengan que ligar a mercados solidarios para que tenga acceso todo el mundo a la comida que se genera ahí, que hayan políticas agrarias que fomenten eso? ¿Cómo vamos a movernos en esto, ¿no? En este camino? No hay mucha esperanza en los gobiernos. Los gobiernos duran 4 años, algunos vienen, hacen ciertos programas, promueven ciertas leyes, pero a los 4 años, ¿qué pasa? Miren lo que pasó en Brasil. Hay una ley nacional de agroecología, pero en este momento está muerta, ¿no? Los esfuerzos que se hicieron en los gobiernos pasados aquí en Argentina, por lo menos, mal o bien, había un proyecto de agricultura, ¿cierto?, familiar, con un énfasis agroecológico, pero también no llegó a ninguna parte. Entonces, la agroecología, yo creo que lo que tenemos que mantener en perspectiva es que la agroecología surgió y creció sin los apoyos de los gobiernos, sin los apoyos de la academia, sino que fue un movimiento en que se vincularon gente dentro de la academia, gente dentro de los ministerios, de las ONG y de los movimientos sociales, campesinos y consumidores, que son fundamentales. No podemos ponerle todo el peso del cambio de la agricultura a los campesinos y a los agricultores, sino que los consumidores tienen que jugar un papel fundamental, porque comer es un acto político, es un acto ecológico, ¿no? Cada vez que comemos nosotros estamos manifestando qué sistema apoyamos. Entonces, tenemos que ver de qué manera
nosotros vamos a seguir manteniendo esa identidad, seguir manteniendo ese camino para enfrentar la problemática que enfrenta el mundo. Y realmente, cuando vemos que empiezan a fracasar los sistemas de agricultura industrial por cambio climático, por resistencia a pesticidas, por efectos ecológicos, por efectos sobre la salud humana, etcétera, etcétera, vemos que el único camino es la agroecología. Y se está dando a diferentes escalas, pequeñas escalas y pequeñas experiencias de agricultores, pequeñas comunidades, por aquí y por allá. ¿Cómo escalonamos eso? ¿Cómo lo hacemos que haya miles de agricultores que fomenten esto? Y de esa manera, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, el escalonamiento de la agroecología. Y el segundo es la prevención de la cooptación, o por lo menos mantener una posición clara en América Latina de que este es el camino, que esto es lo que nosotros significamos, nosotros entendemos por agroecología, y no dejarnos influenciar por otras corrientes que lo que están haciendo es tratar de crear confusión y desviarnos del camino, ¿no? Tampoco estoy muy de acuerdo en que mucha gente plantea que la agroecología es una ciencia en construcción. Todo el mundo dice, bueno, la agroecología, hay muchas agroecologías, hay gente que habla que hay muchas agroecologías. Hay una agroecología, así como existe una ecología, una sociología, una biología, existe una agroecología que tiene sus principios fundamentales ya establecidos. Lo que pasa es que se enriquece la teoría, se enriquece la práctica, pero los fundamentos ya están establecidos hace mucho tiempo. Y eso crea mucha confusión también, de que hay muchas agroecologías. Tú tienes una definición de la agroecología, yo tengo otra. Entonces, eso se está dando mucho en América Latina incluso, en Brasil. Eso es pan de todos los días, ¿no? Ellos tienen su manera de interpretarla, está bien, respeto. Pero yo me atrevo a decir, y no tampoco en forma arrogante, como una de las personas que empezó a escribir sobre este tema hace muchos años, yo creo que es clarísimo que de la agroecología las bases científicas están establecidas. Y lo que tenemos que hacer es enriquecerla con investigación, con trabajos de campo, con la práctica de los agricultores, sistematizar esas experiencias exitosas, todas esas herramientas, los indicadores que hay que desarrollar para ver si están avanzando o no en la dirección correcta, todo eso, ese trabajo hay que hacerlo, la parte social también, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con acceso de los consumidores, los mercados solidarios, las políticas agrarias, todo ese tipo de cosas son fundamentales, son parte de la agroecología. Pero no creemos confusión. No nos dejemos llevar por estas ideas de que hay varias agroecologías, de que la agroecología es una cosa que la interpretamos como sea, porque la estamos manoseando y va a perder su carácter. O sea, tenemos que también ser serios en ese sentido. O sea, para avanzar en la agroecología hay que hacer investigación rigurosa, hay que hacer prácticas rigurosas, hay que sistematizar lo que es bueno y lo que es malo, las experiencias que son concretas, que son exitosas, las experiencias que no son exitosas, por qué no son exitosas, por qué ciertos sistemas se adaptan al cambio climático y otros no, por qué hay experiencias que se han escalonado y otras no se han escalonado. Estos son todos temas de investigación, son temas de reflexión que tenemos que llevarlos a cabo en forma seria. Entonces yo hago un llamado sobre todo a los jóvenes, que están muy inquietos hoy en día, porque, con razón, porque ven que hay un planeta en crisis y de qué manera entonces abordamos esta crisis. Yo creo que la agroecología da una herramienta así concreta, porque la agroecología primero se manifiesta en la producción. O sea, el objetivo es producir alimento, ¿cierto? Ese es el objetivo fundamental de la agricultura y de una agricultura que está basada en la agroecología. Después viene la otra parte que es, bueno, cómo accedemos a la tierra para hacer esa producción, cómo una vez que accedemos a la tierra y hacemos bien la producción basada en los principios agroecológicos, cosa que no llamemos cualquier cosa agroecología, porque la agroecología no es un conjunto de prácticas, es un conjunto de principios. Entonces, no por el hecho de que un agricultor hace cultivos de cobertura y una rotación ya es agroecológico, no. Hay unos principios que se tienen que seguir para decir, este es un sistema agroecológico. Segundo, una vez que tenemos ya la tierra, ya tenemos la producción, vienen ya las vinculaciones hacia el mundo social, los mercados solidarios, los mercados institucionales, todo ese tipo de cosas.
que se apoye o no se apoye por los gobiernos, ese ya es un tema político, en el sentido de que en algunos casos, y yo creo que muchos de los movimientos sociales están arrepentidos en haber gastado tanta energía en tratar de influenciar las políticas agrarias, porque las políticas agrarias muchas veces se han logrado con mucho esfuerzo, pero sin embargo mueren una vez que suben gobiernos que pueden ser de izquierda o de derecha, que no las apoyan o no las implementan en la forma que deberían hacerse. Entonces, no gastemos tanto tiempo en eso, sino que gastemos más tiempo en la acción, en cómo nosotros, desde el punto de vista de aprovechando una energía colectiva, vamos a escalonar estas experiencias, vamos a crear los mercados solidarios a nivel local. Tampoco esto tiene que ser así a nivel nacional, puede ser a nivel local, y puede ser que la sumatoria de todas estas experiencias nos lleve a un cambio mayor. No lo sé. Esa es la gran pregunta.